Palacete de los Mártires nos acoge hoy para hablar de la feria. Estamos ya a punto de comenzar las celebraciones de la feria de 2019, todo prácticamente dispuesto, pero queríamos hoy hacerle un guiño a lo que se llamaba la Federación de Asociaciones de Caseteros Particulares. Bueno, ha tenido varios nombres, empezó como asociación, después fue federación, ahora ha cambiado también su ritmo, pero son en total pues aproximadamente unos 40 años de la historia de nuestra feria, que arranca mucho antes, que participa de la ciudad desde hace ya bastantes años, pero que hoy vamos a tratar de resumir y a buscarle el futuro también a nuestra feria de Almanjayar. Para eso contamos con los presidentes que ha tenido la federación y para ello contamos también con el concurso de ustedes para pasar un rato agradable, conocernos mejor para poder hablar del futuro. Así es que me siento ya con los miembros de la mesa y vamos a pasar a presentárselo. Muchos de ellos no tienen presentación porque los conocen ustedes más que de sobra. Son veteranos del recinto ferial, son veteranos de nuestras casetas y lo que queremos es recordar prácticamente su nombre. Primero empezamos echando en falta a Antonio Rodríguez Arroyo, fue el primer presidente, la primera persona que inició la andadura, hoy nos falta, pero después de él vinieron los distintos presidentes que yo paso a recordar. Rafael Marto fue el primer precursor prácticamente de una historia que recogiste ya de Arroyo, pero que había que empezar a caminar con ella. Nos acompaña el quien le siguió también durante un periodo muy fecundo en la federación, donde aquello ya empieza a tomar otro cuerpo, pasa de asociación a federación, y es Paco Lizarte, también conocido por todos. Gracias. Paco, muy buenas. La historia de la asociación, federación, ya hablamos de la federación, sigue por otro histórico de Granada, no solamente en el mundo de las casetas, sino también en el mundo jurídico, y les hablamos de Eduardo Torres. Eduardo Torres, bienvenido. Buenos días, bienvenido, muchas gracias. Bien hallado. Estamos todos muy a gusto, vamos a ir rompiendo el hielo de inmediato, porque los comienzos ya saben que siempre son complejos. De ahí pasamos a Pepe Moreno. Pepe Moreno, en los años finales de los 90, comienza también a una andadura al frente de la federación. Muy buenas y bienvenidos. Bueno, yo en la federación empecé con Eduardo Torres, de vicepresidente, de tesorero, bueno, de todo lo que había que hacer en esos momentos. Y luego ya asumí el cargo de presidente, porque bueno, hay que ir rotando, está claro. Luego regresó de nuevo Eduardo Torres, otro periodo al frente. Y nos vamos a Salvador López Checa. Buenos días. Otro histórico de la Feria de Granada. Bueno, yo soy menos histórico. Mis hermanos sí son fundadores de los 17 y ellos sí son históricos de la Feria de Granada. Porque yo por mi profesión estuve viviendo fuera de Granada durante muchos años, pero me incorporé con muchísimo gusto y con muchísima fuerza a la Feria de Granada y cuando la Federación me necesitó, porque Eduardo lo dejaba, pues tomé el mando y hicimos una labor que yo creo que fue interesante. Pues vamos ahora después a entrar en pormenores al respecto. José Manuel López Baraja hasta hace poco fue el presidente de la Federación. José Manuel, muy buena y bienvenido. Buenos días. Otra época también ya de casi renacimiento. Sí, ¿no? Cogimos en decadencia porque ya empezó a decaer al principio prácticamente del siglo y bueno, en nuestro tiempo hemos intentado recuperar, hemos intentado ilusionar a la juventud que parece que en principio ha respondido. Ahora lo que tenemos que esperar es que esa juventud, pues ya cuando se vayan haciendo un poco más maduros, pues sigan con sus casetas y sigan con un ritmo tradicional como las que tenemos nosotros. Hablaremos de inmediato. Ahora, ¿quién ostenta la responsabilidad? ¿Quién ha cambiado también el nombre de la federación y proyecta un futuro nuevo también, o al menos la continuidad en futuro expectante? Es el actual presidente Claudio Rodríguez. Claudio, gracias también por la convocatoria, porque es la primera vez que nos reunimos tanto en torno a una mesa de feria. Pues sí, muchas gracias. La verdad es que estoy muy, muy feliz
de poder haber efectuado esta convocatoria y agradezco a todos los presentes la excelente disposición que tuvieron, no conmigo, sino con la Federación de Caseteros, cuando les propuse el tener este encuentro. Creo que es un encuentro que, como tú bien has dicho antes, tiene más de 50 años de historia, desde sus fundadores, de primero asociación, después federación, hasta el día de hoy. Y bueno, aunque no soy un histórico como son los demás, sí es verdad que tengo ya mi camino casetero, tengo más casi 30 años de casetero, y compartí con la directiva de José Manuel López Baraja durante 6 años, y por tanto, bueno, creo que conozco un poco el fundamento o el funcionamiento de federación y en este caso de la feria. Como bien has dicho antes, uno de los cambios que hemos efectuado este año junto con mi directiva es cambiar la denominación, aprovechar, cambiar unos estatutos y cambiar la denominación de la Federación de Caseteros. Antes, tú lo has explicado bien, era la Federación de Asociaciones de Casetas Particulares y lo hemos cambiado por Federación de Asociaciones de Casetas Tradicionales. Hay dos conceptos. Primero, ya no hay particulares que monten casetas. Y segundo, es que entendíamos que era un poco pues necesario, oportuno, a abrir las casetas a la sociedad, quitarnos el titulillo de casetas privadas donde no se puede participar, sino todo lo contrario. Nosotros nos abrimos a la sociedad, queremos compartir con los granadinos y los visitantes que disfruten de nuestra feria y potenciar, potenciar nuestra feria, que después hablaremos de qué elementos serían necesarios para poder potenciar nuestra feria de Granada, que lleva ya pues casi 15 años estancada. Bueno, pues a veces nos creemos que todo surge por generación espontánea, y no es así. La federación, la actual federación, tiene una historia, como les decíamos anteriormente, muy rica, muy participativa de los granadinos, de generaciones anteriores a nosotros, que ya iniciaron con Viva la Pepa. El real de la feria por aquella época estaba en el Paseo del Salón, los columpios en el violón, una feria que se dispone de una forma totalmente distinta. Tenemos testimonio en esta mesa muy enriquecedores con absoluta seguridad. Y vamos a empezar por cada uno de los protagonistas que tenemos aquí hoy, porque creemos que cada uno debe de contarnos esa particular historia. No habrá futuro si no empezamos, si no arrancamos de nuestro pasado. Así es que Rafael Martos, que coge la herencia, no nos podemos olvidar nunca de Antonio Rodríguez Arroyo, fue el primer protagonista, fue quien empezó a darle forma, junto con muchos de los que estáis aquí también, las cosas no se hacen de forma individual, pero él toma el testigo, la iniciativa, y detrás de Antonio llegaste tú. A ver, ¿cómo era aquella feria de antaño? Bueno, pues buenas tardes, en principio. Perdona, Rafa, nos estamos situando entre el año 1987 y 1989, para ubicar a la gente en el contexto histórico. Pues quizá un par de años antes de Antonio Arroyo, con un afamado y famoso casetero como era Esteban, de la misma caseta de la Pepa, y también con antecedentes de otra caseta que viene de atrás, como es la Ruiseñora, que fue uno de los grupos de caseteros pues que influyeron más en el nacimiento de esta feria que dura hasta ahora. Entonces, en aquel tiempo no había federación de asociación de casetas, sino así había asociación de caseteros. Y se optó, se hicieron sus estatutos en función de esa asociación, y se optó porque cada caseta pues tuviera un periodo de 2 años de mandato. Y en función de, luego la caseta elegía pues la Pepa, que fue la primera caseta que se eligió como presidenta de la asociación, pues dispuso que Arroyo, Antonio Rodríguez Arroyo, fuera su presidente. Al año 87, cuando lo dejó Antonio, pues la presidenta era la Peña de los 17, y en su nombre pues tuvieron a bien pues que yo fuese el presidente de los caseteros. Entonces, si yo arranco de ahí, pues en ese periodo nuestro, con un insigne secretario que tenía yo, que era Francisco Lizarte, porque era un magnífico colaborador y que llevaba todos los aspectos organizativos de estatutos de la incipiente Federación de Asociaciones de Casetas, porque yo era un poco más participativo y la labor oscura y difícil la hizo Paco.
Pues nos reuníamos en Machaco. En el Machaco. Eso era eso un histórico de la Plaza Albert Einstein para todo el mundo. Rociero, casetero, cofrado. Eso era la Milla Verde de los caseteros. Era el núcleo de... Kilómetro cero. O sea, hablar de Rocío, hablar de caseta, hablar de feria era Machaco. Era Machaco. Bueno, pues ahí nos reuníamos, tuvieron ellos la... Tuvieron la atención, nos cedían local, pero la asociación no tenía local. Y ahí fue cuando empezó este boom de casetas de 30, de 40, de 50, de 80, o sea, desbordado. Yo recuerdo cuando yo dejé a Paco, al final de los 5 o 6 que tuvo, bueno, él lo contará, pues hemos estado por encima de 110 casetas. Efectivamente, lo que decía el presidente actual, los tiempos han cambiado muchísimo, la disposición de la gente a subir a la feria, quizás ha habido una generación entre nosotros y nuestros hijos donde ahí ha habido un salto que no se ha manifestado con ese boom que teníamos nosotros. Y ha sido un periodo pues un poco más complicado. El nuestro era por un exceso y en este caso pues porque hubo un... Normalmente siempre que hay tempestad pues luego viene calma. Luego viene la calma. Y en estas cosas... Y en fin, yo agradecer al presidente la atención que ha tenido, un recuerdo imborrable para Antonio Rodríguez Arroyo, para Esteban y tanta gente, Manolo Jiménez, que no está aquí, de la Ruiseñora. Que es el que no ha dejado una historia escrita, preciosa, que la tiene pues, que gracias a eso queda la constancia además, de cómo era aquella época. Bueno, yo lo desconocía, pero... Lo recuerdo con cariño porque son todos precursores, porque esa ruiseñora también era del salón donde se recogían todos los que estuvimos, digo estuvimos porque yo pertenecía a coro y danza, uh-huh. y ahí fue donde se empezó a bailar bien las sevillanas en Granada, porque coincidía que estaba la gente de los coros y danza. Y bueno, y hasta hoy. Bueno, pues vamos a ir siguiendo... conociendo más testimonios de esa época. Nos vamos al año 87, entre el año 90 y el 91, Paco Lizarte recoge una asociación que luego le da forma ya a una federación y que además hace algo en su época, no sé si coincidiréis con nosotros, y ahora quiero esos 4 o 5 minutos que tú nos lo cuentes también, que dimensiona la federación, la hace popular, la introduce... pues hasta en el protocolo incluso del Ayuntamiento de Granada, otra época en la que el relanzamiento parece, también coincidiendo con la bonanza económica de la época, que estaba asegurado, ¿no? Pues también tuvimos una crisis de los 90. Sí, la del 92. La del 92. Importante también, sí. Cuidado. La fuerte vino después. Pero bueno, la gorda vino después, gracias a Dios, pues no, bueno, a mí no me tocó. Paco, cuéntanos bueno, tú eso. Vamos a ver, yo entro en la feria por coincidencia porque me sentía, los 17 fue cuando yo comencé a ir en el año 80. La feria se trasladó desde el violón a la nueva sede en el 82. Yo entré en el 85 porque yo venía de los 17 de ahí con mis cuñados y yo veía que había unas casetas que bueno, había una silla de tijera metálica incomodísima, la arena abajo, total. Y yo pensaba que esto había que cambiarlo. ¿Por qué motivo? El único motivo que yo encontré es que si yo tengo que llevar a mis amigos, tengo que llevar a mi familia, tengo que llevar a toda la gente que más quiero, yo creo que se encuentren cómodos, como en casa. Entonces, es lo único que intenté desde que me inicié. Esto, con 9 amigos más, hicimos la famosa caseta La Bolaera, que fue la que cambió el sistema en la feria. ¿A qué nivel? Pues bueno, nos gustaba la decoración, nos gustaba el buen comer y hicimos una caseta distinta a lo que se había hecho hasta el momento en Granada Capital. De ahí proviene el que empecemos la pelea. Yo empecé en el año 85 de secretario, en el 87 de secretario de este señor, yo estaba ya dentro de Machaco en el año 85, pero bueno, a partir del 87, luego en el 89 hubo elecciones, tuve la suerte de ganarlas, y yo siempre he mantenido una idea, que es el criterio que yo considero, no es por dar consejos, sino ideas a la nueva junta directiva, que el futuro está y lo tienen ellos, es que esto es marketing, esto hay que venderlo. Lo mismo que la Semana Santa lo ha hecho muy bien, yo creo que lo hice bien en mi tiempo. ¿Por qué?
cogí el corpus con 9 casetas, particular. Hablo de particulares. Sí, ya sí. Seguía hablando particular porque quiero aclarar una cosa, el concepto al nuevo presidente. Yo eran casetas particulares y lo cogí con 9. Y entonces, cuando me fui, la dejé con 60 y algo. ¿Eso qué es? Eso se llama esfuerzo, trabajo de todas las juntas directivas que han pasado conmigo, pero porque no hemos dedicado de cuerpo y arma, pero sobre todo altruistamente. Le hemos dedicado todo. Y lo único que en ese tiempo a nosotros nos ayudaba, eso sí que era verdad, era el periódico Ideal. Yo me hacía programas desde enero, empezaba a hablar del corpus, desde enero compraba las 2 últimas páginas de los domingos y los mismos caseteros que iba teniendo iban pagando de sus empresas esas páginas. Y así empezamos. Luego tuve una ayuda impresionante de Paco Crespo, que era el subdirector de Ideal, y de Belén Lezama, que me ayudaron, lo que no pueden imaginar, para que la feria... De la feria. Claro, eso es que claro, si no... Pero ¿qué es lo que ocurría? Porque empezamos a hablar de la feria en enero. La gente joven se fue integrando en la feria sin darse cuenta, porque lo leía todos los sucesos que pasaban en cada caseta. Eso al final despertó cierta expectación. ¿Qué es lo que conllevó? Pues a hacer una feria pues importante, porque luego hicimos muchas cosas distintas, hicimos pues unos bailes de para todos los caseteros donde íbamos 800 personas, luego hicimos corridas de toros, y luego llevábamos la plaza de toros, el sol lo llevaba con 1.800 entradas que vendíamos, siempre ayudando a la sociedad granadina, siempre participando y gastando dinero de pecunio particular de casetero, pero siempre en favor de Granada, que es lo único que hemos pretendido. Y ahora creo que lo de particulares, nosotros siempre hemos sido caseta abierta. Lo único que ocurre es que cuando una caseta está abierta y está llena de gente, no puede acceder más nadie. Nosotros hacíamos ciclos que rotaba la gente, salían 2 y entraban 3. Entonces, todavía, Paco, hay quien recuerda cuando entraba en el ayuntamiento que te temía. Todavía hay quien lo recuerda. Ya. Bueno tiempo. Y esa ha sido más o menos la existencia de ese tiempo. Entonces, pienso que el futuro es que el TG7 Ideal se volque, como se volcaron en su momento Ideal conmigo, que se volque con la federación y que hablemos desde septiembre. Yo ya no digo desde enero, desde septiembre. Y si es posible que tú nos eches una mano La casa está abierta. Pues entonces encantado. Tiene un gran futuro el nuevo presidente y la nueva junta directiva. Vamos a seguir con ese repaso a la historia. Ya ven que Paco no es fácil de contener en la palabra, pero es que tampoco lo es Eduardo Torres, que fue quien después heredó la federación. Eduardo, sí. Dos periodos. Bueno, lo de herencia, Jorge, vamos a cambiarlo, sustituyó. Se ve que aquí nos hemos ido sustituyendo porque yo fui secretario de Paco. Yo fui secretario de Paco y además por mi profesión fui el que le dio forma jurídica a la federación en el mandato de Paco. Porque algunos decían, oye, es que está para divertirse, hay que tener molestias, historias, que pilas requisitos. Pero yo considero que fue importante darle forma jurídica a este movimiento y hacerlo federación. Lo cual requería que cada caseta fuese a su vez una asociación sin ánimo de lucro. Pues figúrate, porque se pretendía hacer una federación de asociaciones. Exactamente. Y así fue como está registrada en el registro civil, en el gobierno civil, perdón, el primer registro que se hizo. Comprendo que yo también en honor de Paco tengo que decir que Paco ha sido el mejor relaciones públicas que ha tenido la federación, no hay ninguna duda. Paco sabía mover esto de una, como no lo ha sabido mover nadie, ni antes ni después. Con mis respetos para todos los que hemos estado, yo incluido, ha sido así. Y además puso a la federación económicamente muy bien, porque las actividades que había dejaban algún dinero para la federación, porque la inquietud y los deseos que había para tener una caseta en la feria hizo que hubiera muchas casetas pagando cuotas en vez de 9 o 10 como había al principio. En mi época, a mí me tocó heredar ese momento de gloria casetera y ferial, y yo en mi época también hubo 100 y pico casetas, pero además no solo eso, Jorge, había recomendaciones que te venían de gente para que el ayuntamiento les diera sitio.
Porque claro, las casetas que montaban y no eran sancionadas ni nada, mantenían su sitio para el año siguiente, con lo cual el espacio era el que había. Y se abrieron nuevas calles, se habilitaron, se pusieron nuevas casetas y aquello fue una explosión enorme, enorme, enorme. Durante esos años, para mí fue la época dorada de la Federación y de las casetas. Esa época era en la que ya os reuníais en la calle, ¿qué nombre? Prosperidad, ¿no? Prosperidad. Sí, tuvimos, porque es que la Federación, siendo económicamente un poquito más fuerte, pues pudo alquilar su local social donde nos reuníamos, porque además es que éramos muchos y era otro enfoque absolutamente distinto, distinto. Y yo estoy satisfecho de cómo fue aquello, porque fue bien, se lograron hacer actividades diarias en todas las casetas, que había días que coincidían 4 o 5 casetas a la misma hora haciendo una actividad gastronómica, folclórica, de baile, de lo que fuera, y fue un momento para mí de oro, la cúspide del momento que tuvieron las casetas, por número de casetas, por número de caseteros, porque se veía la gente entera vestida, porque teníamos la atención de todos los medios, porque las televisiones locales y autonómicas grababan dentro de las casetas sus programas, y porque tenía difusión. Y porque además le dimos, yo también me quise preocupar de aquello por mi afición ecuestre, le dimos un impulso importante al paseo de coches de caballo y coches de caballo, sugiriendo y aprobando el ayuntamiento una ordenanza seria, sensata, que le diera prestigio a esta feria, no como antes que se veían indocumentados a caballo, que parecían pistoleros, que les faltaban las pistolas. Mira, no, esto es otra cosa, y entonces logramos que la gente estuviera, que tuvieran sus seguros los caballos. Derrapaban con los caballos, claro, de las calles. Que tuvieran sus seguros y que las cosas estuvieran reglamentadas como debe ser. Y como hoy existe en cualquier feria seria que se precie de un paseo de caballos, estoy pensando en Sevilla y en Jerez. Entonces, y yo tuve, como ha dicho Pepe, de secretario, tesorero, vicepresidente y de todo, a Pepe Moreno, que luego me sustituyó a mí, con lo cual, figuraron cómo ha ido esto. A la rutina del secretario. Esa herencia de la que, secretario. Es que el secretario es el que más conoce a la federación. Trasiegas con los recibos, con las comunicaciones, conoces los nombres de todos, dónde vive. Y claro, te da un conocimiento de la federación como no te la da otro cargo diferente, ¿no? Y entonces yo creo que lo que tendríamos que atender ahora, y espero ahora las intervenciones de los presidentes que han sucedido, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Cuál es la solución? Porque aquí hemos hablado hasta ahora una subida de la feria así, ahora, hasta arriba, cúpide de caseta. Ahora vamos a ver, pues con el secretario de Eduardo Torres, pasamos ahora al presidente que entre los años 98 y en el 2003, en esa época, ya empieza a verse la feria de otra manera, José Moreno. No, todavía no está. En esa época estábamos, si no subiendo, por lo menos estancados, exactamente. Bueno, nos tocó el cambio de siglo, pues cambiamos. También, ¿no? Pero ¿cómo viviste aquella época? Efectivamente, como dice Eduardo, el que está, digamos, sobre todo a nivel de tesorería, porque siempre hay buenos y hay regulares, no vamos a decir malos. Y hay que perseguirlo, tienes que ver, mira, que las cuotas, que tal y que cual. En aquella época fue muy, muy fuerte todo el catálogo de ofertas que hacía la Federación en cuanto a comprar los farolillos, que se compraban de forma global. Del albero, ¿no? Del albero, bueno, el albero ha persistido casi hasta hace unos años. El albero era una tradición muy bonita, muy paliza, pero bueno, traíamos nuestros trailers desde Sevilla y nos soltaban allí y luego en base a máquinas se iban repartiendo por cada una de las casetas. Claro, eso gestionaba un movimiento de pedidos terrorífico, de flores, de farolillos. Era una época muy bonita porque cuando servíamos las flores, normalmente en todas las casetas, vamos a potenciar mucho ahí la labor femenina, eran los que realmente entendían de estética. Poníamos nuestras luces, poníamos nuestras tirillas de flores y bueno, pues quedaban las casetas muy.
Luego pues, se ha ido cambiando, yo entiendo que los tiempos cambian y ya ese trabajo de flores ya no se hace, ya se ponen toldos, se ponen cortinas, pero bueno, los tiempos se van cambiando. Se va más a lo plástico, ¿no? Exactamente. Y bueno, con nuestros más y con nuestros menos, con los enfrentamientos con el ayuntamiento en cuanto al horario de encendido de las luces, que la terminaban muy pronto y nosotros seguíamos en esa época saliendo normalmente con gafas de sol porque ya nos daba el sol. Bueno, va cambiando la cosa. Ahí ya se estaba hablando de cambio de recinto. Bueno, cambio de recinto, ahí hicimos algunas propuestas, estando Pepe Moratalla de alcalde y Antonio Cruz de vicepresidente o de presidente de los actos festivos, y estuvimos hablando incluso de si se podría llegar a cambiar y ubicarlo más cercano a Granada, pues normalmente por donde está la Glorieta de Neptuno ahora mismo, que hay espacios más o menos, se pensó, incluso hicimos ofertas a casas comerciales para que durante la feria, en vez de estar exponiendo vehículos en sus sitios, digamos, habitual, pues que incluso se hicieran allí unas demostraciones uh-huh. de todo tipo, ¿no? Se habló incluso en ese momento de abrir allí en la zona de Neptuno y se le presentaron planos al ayuntamiento y todo esto en cuanto a que se dividía en cuatro zonas realmente, una especie de cruz con dos, la calle del infierno y luego y la calle principal de los caseteros, y había cuatro zonas previstas más o menos. Una era la de las casetas, hablamos, tradicionales, otra era el de juego de niños, otra de casetas comerciales, y bueno, y la otra un poco pues para la marcha, digamos, que hay ahora mismo, ¿no? La disco. La disco que nos inundaba y nos sigue inundando, quiero decir. Hay que vigilar mucho el tema de los botellones y cosas de ese tipo, porque bueno, nos gusta que la gente joven esté en las casetas, pero dentro de un orden más o menos. Y así pasamos nuestro tiempo más o menos. Pues vamos a pasar también a recordar, luego llegó de nuevo Eduardo Torres y nos saltamos ya al año 2007. Sí. La vez que estuvimos más cerca de cambiar el ferial, yo creo que fue con Nino García Arroyo. Ahí hubo planos hechos encima de la mesa, hubo todo eso, que para mí era la solución, hacer un parque periurbano que sirviera de parque todo el año y que 7 días o 10 al año se dedicase a feria. Sin embargo, se levantaron los propietarios de terrenos agrícolas, supuestamente agrícolas. Que hay poca. Nada, ninguno. Supuestamente agrícola y se buscaron sus apoyos políticos para que se criticara aquello y aquello fracasó y ahí seguimos en Almanjaya. Bueno, iba a decir sin sitio, viendo que las casetas no suben, pues de momento hay sitio para todos, pero que no, ese no es el sitio, en medio de bloques molestando a los vecinos de los alrededores, para mí sin condiciones y además con una... poco ánimo del ayuntamiento de invertir dinero en el recinto, que eso es lo peor de todo, porque invertir dinero es conducciones de electricidad, de evacuación de agua, de ornato, y en fin, son muchas cosas más. Pero bueno, quizás estoy hablando de cosas que no son las que ahora... Vamos, perdona. No, sí. Por eso. Salvador López Checa, año 2007... coge la responsabilidad, se siguen haciendo las actividades, el pregón del casetero, esta casa que hoy nos recibe fiel testigo de esas citas que son de las más participativas de la federación, pero bueno, ahí estamos ya con una serie de problemas en el año 2007, se vislumbra ya una situación económica fastidiosa para el bolsillo de los granadinos y de todos los españoles, no solamente eran los nuestros. ¿Cómo lo viviste aquellos años? Bueno, pues realmente yo creo que en la última etapa del segundo mandato de Eduardo se inició la crisis de la feria en Granada. Pasamos de 100 y pico casetas a tener apenas 30 y tantas y a base de esfuerzo y de ir convenciendo a la gente de que aquello había que seguir adelante, tuvimos en la última etapa de Eduardo una huelga de montaje, sí.
Cuando el ayuntamiento se empeñó en que cualquier organismo municipal montara caseta, hasta en Mucesa, vamos, era una cosa curiosísima. Y hubo una huelga de caseteros, que muchas la única que muchas casetas montaron o realizaron sus actividades en Cortijos de la Vega y por ahí, y no en el recinto ferial. Bien, bueno, yo me estaba refiriendo a esto precisamente porque fue la etapa crítica, más crítica, yo creo, de la Feria de Granada. Y en ese momento pues tuvimos que hacernos cargo. De hecho, yo llego a la presidencia de la Federación pues por exclusión, es decir, porque no había nadie que se presentara a ser presidente, y yo creo, siempre he creído que en las instituciones hay que estar, hay que hacer frente a, bueno, sobre todo un colectivo tan importante como es el de los caseteros y que tiene una representación en la ciudad muy importante, pues hay que estar al frente o hay que estar en las instituciones y hay que relacionarse, obviamente, con quien manda en la ciudad, ¿no? Y eso fue lo que me movió a hacerme cargo de la federación, no yo solo, sino una junta directiva maravillosa en la que estuvo Antonio Rodríguez Arroyo, de gratísimo y entrañable recuerdo. Estuvo José Luis Rescalvo Martín como tesorero, que hizo una labor fantástica. Y yo, pues en aquella época, fui algo más que la cara que se ponía frente a las instituciones, frente al ayuntamiento, frente a la Junta de Andalucía, en fin, poco más, pero en fin, tratamos de hacer la labor lo mejor posible. Y luego, pues, tuvimos que luchar con la, como bien tú dices, con la crisis económica, que esto fue lo que ya acabó por fastidiar absolutamente a la feria. Bueno, a pesar de todo, pues la feria ha seguido adelante, luego vino José Manuel y, bueno, pues ha hecho una labor luchando permanentemente con las instituciones. Es verdad que, como decía Eduardo, que se nos prometió el cambiar la feria de sitio, de lugar. Y yo he visto proyectos, lo he visto físicamente. Físicamente, en mano. Proyectos en mano, sí, proyectos y planos para cambiarla a la zona de la Vega. Y efectivamente aquello fue una oposición frontal por parte de los habitantes y por parte de buena parte de los partidos políticos que estaban en aquel momento en el ayuntamiento. Y no se pudo llegar a más. Al final, bueno, pues luchas, peleas, el ayuntamiento hace lo que puede. La lealtad ha sido nuestra guía frente a los representantes de todos los granadinos. Es decir, pues no hemos querido nunca hacer sangre ni hemos reclamado, hemos hecho las reivindicaciones que había que hacer para que esto saliera adelante y para que fuéramos a más. Pero creo que la institución, el ayuntamiento, pues ha estado limitado siempre, no han ido a más y bueno, pues lo que hemos hecho ha sido mantenernos lo mejor posible, procurar sacar aquello adelante. Creo que se hizo con dignidad. Salvar los muebles con dignidad, se hizo con dignidad y creo que, bueno, pues ya la labor de José Manuel pues ha sido también importante y el futuro lo tiene Claudio, obviamente, en las manos, y creo que tiene unas magníficas ideas para tirar para adelante. En el año 2013... Si me permitís. ¿Te vas a saltar de...? No, solo me gustaría, no voy a saltar, sino solo me gustaría hacer costar ese legado que la directiva de Salvador nos ha dejado, que es ese libro que tenemos en la mesa, de 50 años de casetas. Porque ya estamos asesorando esta publicación, pues que recoge... Y eso ha sido un trabajo hecho por él y su directiva. Parte, la historia de las casetas, uno a uno, documentos gráficos que también son testimonio de la historia de Granada y de su feria. Y esto fue una idea por la que luchó siempre Antonio Rodríguez Arroyo. Era obviamente un amante tremendo, tenía información y documentación absolutamente desde el principio y era una idea que él tenía y nosotros, pues, como estaba, además estaba en nuestra junta directiva, estuvo hasta el final de nuestro mandato, pues se la aplaudimos y fomentamos para que saliera adelante esta publicación. Ya más cercano en el tiempo, José Manuel López Baraja, año 2013, casi como que comienza una remontada, parece que el tesón que hay que advertir que tiene José Manuel vuelve a visitar a los medios de comunicación, vuelve a retomar parte de la esencia de la feria
y se aproxima al tiempo actual? Bueno, pues nosotros cogimos, como bien ha dicho Salvador, ellos cuando ya en sus últimos años estaban 33 casetas concretamente, las que cogimos nosotros, que el primer año que montamos se montaron 27 nada más. O sea que esto era lo que había de las ciento y pico y tal, lo que habíamos quedado. Yo hay aquí un tema que lo he dicho siempre que me han entrevistado y tal, y creo que a lo mejor podemos coincidir todos los que estamos aquí, que Granada también es un poco de moda, porque yo que estoy metido en la Hermandad del Rocío, que estoy metido, como todos conocéis, en la Semana Santa desde hace también 40 y tantos años, pues aquí llega y se pone de moda la Hermandad del Rocío, todo el mundo ha apuntado a la Hermandad, luego resulta que la Hermandad tiene 400 hermanos ahora. Es una cosa que no entiende mucho. Se puso de moda la feria. No es normal, como bien decían ellos, que en un año puedan crecer 70, 80 casetas. Es un poco ilógico. Yo creo que no creo que haya habido otra capital que haya ocurrido esto. Y luego, claro, pasa la moda y viene a donde viene y ahora pues te toca un poco reconstruirla. Yo llegué, como le pasó a Salvador, pues porque si no hubiera dado paso adelante la federación, el punto siguiente del orden del día era disolverla, ¿no? Yo entendía que a mí me gusta la feria, yo la feria la he vivido con mi amigo Curro Taboada en la caseta La Ruiseñora desde el año 75, 76 que entramos en la caja provincial. Y bueno, pues yo toda mi ilusión era en su día con mi grupo de amigos tener una caseta, que llegamos a montarla en el 85, creo que fue 86, y bueno, pues yo no podía dejar que la feria desapareciera así de un plumazo. Entonces lo primero que hicimos con mi junta directiva es plantearnos a ver qué feria queríamos. Porque lo que no estábamos de acuerdo, ninguna de las pocas casetas que quedábamos, era en si la feria seguía empezando un lunes en montar al año siguiente. O sea, que es que había un tema que lo plantearon varios presidentes, además me lo plantearon individualmente hablando conmigo. Y bueno, pues entonces mi primer paso fue sentarme con el alcalde actual, que era Pepe Torres, y tuve la suerte de que echaron números, ellos se creían que los números iban a salir desorbitados, que por eso en su día se quitaron unos días, que tal, que igual. Y cuando vieron que era un tema asequible, pues conseguimos cambiar, que se empezara de sábado a sábado. En lugar de terminar en domingo, pues que fueran sábado, porque todos sabemos que el último domingo estaban todas las casetas ya cerradas, desmontando, porque aquí no, aquí no hay lunes de... Como bien dice Eduardo, ahora Sevilla ahora, no ha copiado. Se ha sumado a esa costumbre, que además parece más lógica, ¿no? Claro, si es que ya teníamos un problema con los restauradores, que es que tú, si le quitas un fin de semana, que es un día, o sea, unos días fuertes para ellos, porque incluso el domingo, el mediodía, en todas las casetas, todos recordáis que era, sobre todo en nuestros tiempos jóvenes, que iban nuestros padres, los abuelos, los niños, era un día que estaban las casetas a reventar de gente, ¿no? Y bueno, pues una vez conseguido esto, luchar por un tema de un recinto digno, no en el que estamos, porque esa idea creo que no la tenemos, ni nos gusta a ningún casetero. Incluso yo le di al ayuntamiento una zona que conozco que hay entre Hipercor y la rotonda de la Chana. Ahí hay unos cuantos miles de metros, son 300, 400 mil metros o más, quizás haya hasta más, donde no es vega protegida, con lo cual se puede, pero claro, empiezan a echar números y expropiar nada más vale 40 millones de euros. Hacer un ferial nuevo donde tienes que compactar, donde tienes que estar, podrán echarle por lo menos 14 o 15 millones o más para construir ese parque, que hubiera sido el deseo de todos nosotros y que hubiera sido también para disfrute todo el año de los granadinos. Entonces, bueno, pues ante esto, deciden que, bueno, ya ha pasado otra vez a propiedad del ayuntamiento el recinto actual, y con la concejala Isabel Nieto, pues sentándonos con ella en muchas ocasiones, echándole muchas horas, conseguimos que, bueno, vamos a hacer allí un parque y ya está. Si no hay otro sitio y tenemos que aguantarnos con esto, pues porque si no hay dinero para hacerlo,
podemos hacer todas las huelgas que queramos, lo otro y tal, y cada vez que hagamos una huelga lo que vamos a hacer es tirar piedras sobre nuestro tejado, porque es lo que pasó. O sea, a raíz de la huelga mucha gente comprobó que los días de feria, yo para cuatro veces que subo voy a la caseta de mi amigo, porque ese es el carácter granadino, es muy dado a eso. Y creo que como granadinos debemos de decir las cosas como son. ¿Eh? Y entonces, hacer otra huelga, entendíamos, había otra forma de presionar si había que presionar. Pero bueno, todos sabéis que se dibujaron un parque, cuyo parque se aprobó, que debe estar por ahí aparcado, y un parque que hubiera quedado aquello muy bonito, sobre todo un sitio pequeño, eso sí, pues, o sea, para llegar otra vez a 100 casetas o 100 y pico, no da aquello. Porque aquello tiene otro problema muy grave y que yo me he tirado 6 años denunciándolo, pero yo no entiendo cómo la responsabilidad del ayuntamiento pues no tomen medidas. Porque aquello es que están las casetas pegadas por el fondo, donde tienen las dos cocinas pegadas. Allí hay una cocina que echa arde y es que arden 40 casetas allí. Cuando el dibujo que había en ese parque pues era hacer casetas a lo mejor con menos fondo, hacerlas de 15 y que tuvieran una calle ciega de 6 metros entre caseta y caseta por detrás. O sea, que solamente estuvieran por la parte delante en los tramos unidas. Exactamente. Entonces, porque eso seguro que serviría para mucha gente luego evacuar, ¿sabes? Porque cuando esas calles iban a estar cerradas y las abrirían para reparto. Y para el caso de bomberos o ambulancias que tuvieran que entrar por ahí. Es que no sé si habéis vivido alguno de vosotros los últimos 2 o 3 años, los miércoles de feria, aquello da miedo. Hace 2 años concretamente, la cifra que dio el ayuntamiento es que habían pasado más de 100.000 personas. Aquello daba miedo. Había pues unos 200 carruajes o por ahí y otros 200, 200 y pico caballos. Y la feria es una masa de gente que no se podía ni andar. Y eso es un tema que hemos luchado. Nos va quedando menos tiempo. Menos tiempo, pues me gustaría hablar más de futuro también, porque sí, está muy bien. Pero el futuro es lo más importante. Sí, por eso el pasado esto, es importante. El futuro está depende claro, en buena parte de que ello. Tenemos que intentar, como sea, meter a esos niños que hemos dicho que cometimos el error o no les gustó la feria a nuestros hijos, porque claro, ya tienen todos 40 y tantos años. Y no se han, la mayoría no se han integrado, ¿no? Claudio. No, perdón. Vamos a sí. Abundando en el tema de los críos, nuestra generación, yo creo que todos nosotros, nuestros críos, no son caseteros, no porque nosotros no los hayamos llevado. Porque si había niños en la feria, en aquellos tiempos era bárbaro. Sí, sí, son la vida que ha cambiado, las circunstancias, los críos que tienen otra manera de pensar, de divertirse y ya está. Entonces hay que buscar la solución para que la gente vuelva. Claudio, todo lo hemos hecho, Claudio, porque siga. El futuro, bueno, yo antes de pasarle, si sí quiero una cosa. Claudio fue secretario tuyo. Sí, ¿qué? Claudio fue tesorero. O sea, yo quiero agradecerle a la junta directiva que estuvo conmigo, que pasó igual que con la de Salvador, que hicieron un trabajo magnífico, le echaron muchas horas, porque es que tal como se contrata ahora, que es que la federación lo contrata todo, eso hay que echarle muchas horas de trabajo, y sobre todo al tesorero, que es el actual presidente, pues yo quiero agradecerle porque hizo un trabajo magnífico, y yo ahora me alegraría que en su mandato pues le pudiera dar ese empujón que nosotros iniciamos y que bueno, pues ahí tenemos ya 10 o 11 casetas de gente joven en la calle La Caña, vamos a ver el futuro de ello. De la feria. Claudio, para empezar, cambio de nombre, casi filosofía nueva y sí, empezar un poco a pensar o a intentarlo de otra manera. Claro, vamos a hablar de presente, presente. Y futuro. El pasado, pues bueno, pues ya se dice. Ha sido ya está contado todo. Y bien ha quedado reflejado aquí en la historia. El recinto ferial tiene, o Granada con su feria tuvo una mala suerte. Tuvo la mala suerte de que cuando llegó el momento en que íbamos a cambiar la ubicación, pues el tripartito vendió el terreno, no había otro sitio donde irse, el ayuntamiento entonces, pagando una cuota, se quedó allí, pero como no era su terreno, no se invertía. Cuando llegó el momento de recuperarlo, viene la crisis, no hay un duro y así nos vemos. Vale.
Hablaba antes, Paco Llovia, evidentemente, también te agradezco, José Manuel, tus palabras. Tú sabes que conjuntamente hicimos un buen equipo, que trabajamos mucho, y yo también te agradezco a ti que desde primera hora confiaste en mí y me diste toda la libertad para poder trabajar, y así trabajamos en equipo. La directiva también, con la compañía y con la colaboración de Juan Antonio Muñoz, que sigue en mi directiva, que también fue un activo muy importante de esa época de directiva. Hablaba antes, Paco Urizarte, de marketing. Mira, los tiempos han cambiado. O sea, durante el tiempo que yo he estado con José Manuel, lo he acompañado a ayuntamientos, lo he acompañado a muchos sitios, medios de comunicación, pero hoy lo que se mueve son las redes sociales. Hoy se mueve el Facebook, Instagram, etcétera. El WhatsApp, el Twitter, etcétera. Y ahí estamos, nosotros estamos ahí. Nosotros el año pasado iniciamos un poco, pero este año hemos hecho una campaña financiada por Federación de Caseteros, donde aparecemos desde hace 2 meses, hemos contratado a un community manager y él nos lleva todas las redes sociales. O sea, no hay una persona, sino hay un profesional que nos lleva esto. Hemos notado muy mucho, efectivamente, eso tiene una repercusión que se valora y los datos que nos ofrece son bastante halagüeños y son bastante positivos. En cuanto a salud económica, pues a nosotros, digo a nosotros, con la directiva de José Manuel, Salvador López Checa nos entregó una federación totalmente saneada. De hecho, sabéis o conocéis que la federación tiene un fondo social importante que seguimos manteniendo y algunas veces un poco incrementando, no en la labor, pero luego lo empleamos en otra serie de medidas, como es, pues también desde que iniciamos nosotros nuestra directiva, una aportación al Banco de Alimentos. Somos solidarios con el Banco de Alimentos y aportamos aproximadamente unas 30 toneladas de alimentos cada año, además de colaborar en la recogida de alimentos a la familia casetera. Pero también hacemos una labor social solidaria que creo que es importante. La salud económica que tiene la federación ahora mismo, pues, es también magnífica, extraordinaria. Nosotros, en este caso ya hablo de mi directiva actual, empezamos con el cambio, entendíamos que había que producir un cambio ante la sociedad, un cambio. Los estatutos tenían una serie de riesgos, como era que cualquier casetero que se presentara y tuviera solo la aportación de 3 votos sin votación ninguna era presidente. Eso era un riesgo, eso había que cambiarlo, se ha cambiado, se aprovechó con eso el modificar el título, como antes he comentado. Y hay un trabajo muy importante que estamos haciendo, que es la unión entre caseteros. Un poco se había perdido. Yo era consciente de que en años atrás había una buena relación, se hacían algunos viajes, pero se vivía más en las casetas y había un grupo de casetas que eran las que disfrutaban el corpus y otro de las 100 y pico no lo disfrutaban tanto. En cambio, nosotros estamos logrando una unión entre caseteros, entre presidente y representante. El año pasado ya hicimos un viaje de fin de semana a San Lucas costeado por la federación. Este año hemos estado ya en la Feria de Córdoba, un autobús, hemos estado en la Feria de Jerez, otro autobús. Y aparte de eso, tuvimos un primer encuentro casetero el año pasado en octubre, que fue un éxito total. Pero vamos a hablar de presente y de futuro. El recinto es el que hay. Nosotros necesitamos 2 cosas, que los políticos de verdad se pongan de acuerdo y nos reformen ese recinto, en principio. Luego hablaremos si en años posteriores podemos cambiarnos o no podemos cambiarnos, pero hay que ser realistas. A todos nos gustaría estar en el sitio que deseamos, y sabemos cuál es, final de recogida, etcétera, sería ideal, pero esa es una utopía. Entonces tenemos que aprovechar y que nos mejoren el recinto. Es básico para poder renovar la Feria de Granada. Mientras tanto estamos estabilizados. Yo tengo aquí unos datos. En el año 2003 había 53 casetas de federación. En el 2008, 38, de las cuales montaron 33. En el 2012, 35, de las cuales montaron 27. Y en el 2018, 44, de las cuales montaron 40. Antes, hasta el 2008, la federación significaba el 50% de las casetas que montaban en la feria. Hoy somos el 70%. Quiere decir que estamos tutelando a toda la caseta o a aquellos que quieren montar una caseta, la está tutelando la federación. Decía José Manuel y decía bien que hay un movimiento joven, que ese es el gran reto que a mí personalmente y mi directiva nos toca en estos años. Tutelar a esa gente joven que quiere montar casetas con otra filosofía y tutelarlas de forma de que las casetas que monten no sean ni discos ni comerciales, sino que sean tradicionales, que esa va a ser la bandera del trabajo de esta federación durante estos 3 años, el mantenimiento y la vigilancia de las tradiciones de la Feria de Granada. Pues no sé si os habéis dado cuenta, Claudio, pero hemos consumido el tiempo previsto para esta tertulia. Pues no me extraña, pero a mí me gustaría acabar, lógicamente, el presente y eso apunta del futuro. Vosotros, muy rápidamente, eso apuntes que nos ha hecho. A mí me parece perfecto, apoyo totalmente la iniciativa que lleváis adelante. Creo que ese es el camino, creo que las redes sociales es el camino, es el futuro.
el mundo se mueve ahora por ahí, el que pierda ese tren lo pierde definitivamente, eso no, a eso no se le puede dar la espalda, y ánimo y adelante. Rafael, ¿algún apunte? Sí, yo también, abundar lo que dice Eduardo. ¿Alguna recomendación? Y el presidente, el futuro tiene que ser como él lo enfoca, y yo también estoy de acuerdo total que todos nos gustaría al final de recogida mantener allí, pero la verdad, lo que hay es lo que hay. Entonces, mientras no haya otra opción, es esa, mejorarla en lo posible y seguir. Paco. Yo solamente decirle que el futuro lo tiene ahí. Yo considero que el futuro va a ser bueno. Lo único que hay que echarle es el resto, por parte de toda la Junta Directiva, y apoyarse en toda esta historia. Pero yo creo que es muy importante, en las televisiones lo oye una masa muy grande de personas, tanto jóvenes, pequeños como niños. Inculcar al ayuntamiento, por favor, meterse en el ayuntamiento, pero de cara a sacarle las mejoras. Yo me metí una vez porque entraron 30 casetas de un golpe y conseguí que me hicieran una calle, la calle Seguirilla, la hicieron. Entonces, ¿por qué no se va a poder conseguir que esto vaya a un buen fin? Si es el beneficio de toda Granada. Hay que conseguirlo, como sea el ayuntamiento, tiene que poner todo de su parte. Pepe, seguimos apoyando a Claudio, que yo creo que ha dado al menos las primeras consultas importantes. Por supuesto, más que nunca. Y yo pediría el apoyo, aparte de las redes sociales, de la sociedad granadina, de los establecimientos comerciales, que los hoteles se impliquen, que luego se les va a llenar. Si tienen problemas durante la Semana Santa, ¿por qué no van a tener problemas como en otras localidades para la feria? Yo pienso que la feria hay que potenciarla mucho y agradezco lo que Claudio está haciendo, que parece que no, pero es un muro con el que se choca. Salvador. Está bien. Bien, yo creo que el compromiso por parte de la sociedad, por parte de los que hemos sido representantes de esta sociedad dentro de la Federación de Casetas, está. En momentos de crisis económica la gente no puede ir más allá de lo que puede. Yo exigiría por parte de los políticos, por parte de los responsables políticos, un poco de más implicación en lo que es la Feria de Granada, porque es de todos los granadinos. Y desde aquí mi llamamiento al equipo de gobierno que vaya a salir a partir del día 15 de junio, de que se impliquen, de que hagan por la Feria de Granada lo mismo que se ha hecho con la Semana Santa de Granada, y que si no, bueno, pues que nos lo hagan ver a todos, de que no puede ser de otra manera, pero yo creo que sí puede ser de otra manera. Por supuesto que estoy convencido de que Claudio y su junta directiva lo van a hacer muy bien, porque ya lo han venido haciendo muy bien desde estos años. Vamos a ir cerrando, si te parece. Yo creo que como Claudio hemos estado 6 años juntos, creo que tenemos las mismas ideas y los mismos fines donde queremos ir. Lo del tema de las redes sociales, yo creo que el primer año nos dimos cuenta que por ahí teníamos que ir y empezamos ya a hacer algo, a tocarlo. Ellos ahora lo han mejorado e incluso han buscado una persona, han empezado antes también, y creo que por ahí tiene que ir el tema. Pues yo creo que en pocas asociaciones o movimientos ciudadanos un presidente actual se va a encontrar con la experiencia, con el apoyo de otros 6 que están sentados en esta mesa ahora mismo, además de Claudio, con lo cual... Pues claro que sí. Ya tiene unas piedras puestas. Claro, pero para mí tiene una explicación muy, muy lógica, y es que somos caseteros. Y cuando digo somos caseteros, somos una gente pues un poco distinta. Ese espíritu casetero que siempre decimos existe, y aquí está la prueba. Voy a cerrar, lógicamente, invitando a todos los granadinos, a todos los visitantes que suban al ferial, que tenemos unas casetas estupendas, un ambiente estupendo, que suban, que van a comer muy bien, que van a estar muy cómodos y que se van a divertir mucho. A pesar de nuestra malafolla granadina, somos unos caseteros estupendos. Y deseo a todo el mundo un magnífico Corpus 2019. Gracias. Los primeros partos los hemos puesto hoy. Claudio, si te parece, hacemos la propuesta, hacemos el deseo de encontrarnos, como sea, de vez en cuando, para hablar de nuestra feria. Esta casa la tenéis abierta para lo que necesitáis, como empresa municipal que es. Y nosotros, pues, les deseamos que tengan una feliz feria. Y no olviden que no es algo que han surgido por generación espontánea. Nuestras generaciones anteriores ya trabajaron por la Feria de Granada, por pasar unos días pues, de convivencia y de compartir ese recinto de Almajayar. Así es que tengan feliz feria, que la disfruten y que todos participemos de ella. Muy buenas.